La verdad que es un honor que alguien como la Nata diga que somos ángeles de Pancho. Soy amigo de Francisco, pero no ángel. Sí colaboramos en causas que tienen que ver con la trata, el trabajo esclavo hace muchos años. Y la verdad que el informe de la Nata prometió mucho y fue puro humo. Y habla de que somos supuestamente violentos, un señor que fundó un diario con fondo del PRT. La verdad que no sé de qué estamos hablando. Creo que me parece pero, que... Digamos, pero ya todo eso pasó, se amortizó. Ya todo eso pasó, pero bueno, a ver, yo no puedo, no tengo la misma trayectoria que el señor Lanata, por lo tanto, él debe saber de violentos porque se ha relacionado mucho tiempo con violentos. Bueno, contame una cosa, ¿y qué es esta historia? ¿Cómo es la relación con Pancho, con el Papa Francisco? La relación con Francisco es una relación de amistad, nos comunicamos todas las semanas. La semana pasada Francisco llamó a un camionero, a un recolector de residuos que perdió dos piernas en un accidente por un bestia que manejaba 130 kilómetros por hora y que a pesar de haber perdido sus piernas quería seguir trabajando en algún tipo de trabajo y la verdad que tenía la dignidad bien alto. Se hizo un acto en la legislatura por el Día del Recolector en homenaje a Maxi con el apoyo del Sindicato de Camioneros. Y el Papa, antes de que se realizara el acto, se comunicó telefónicamente con él. Bueno, le brindó un apoyo, le dijo que era un ejemplo de vida. Como ahora está al tanto de lo que está pasando también en La Boca y de un montón de cosas más. ¿Y está al tanto de todo el Papa? El Papa sigue muy atentamente. ¿A la Argentina? A todo el mundo, pero a la Argentina le dedica de alguna manera su capítulo y obviamente con sus amigos conversa. Como vos conversás con tus amigos, intercambiás cosas. Pero es una relación de amistad, no somos ni voceros, no somos ni... de alguna manera la Secretaría de Prensa. ¿Con Moreno también se comunica? Con Moreno entiendo que tuvo una relación bastante buena y sobre todo su señora, Marta Cascales, que han estado en Roma durante 2 años. La verdad que no le pregunté, pero sí sé que digamos tenía una relación de simpatía digamos por Guillermo, porque es una persona honesta, que ha demostrado bastante coraje en el servicio de la función pública, cuando fue secretario de Comercio y de Comercio Exterior. Pero vos con el kirchnerismo te llevabas pésimo. Sí, pero Moreno me parece que es una persona honesta y me parece que no es todo blanco o negro. No, está bien, pero digo, te recuerdo eso, vos tenías... Hay muchos funcionarios del kirchnerismo que a mí me parece que hicieron buenas cosas. Por ejemplo, Enrique Martínez, el presidente del INTI. Por ejemplo, Daniel Arroyo, cuando estuvo en Desarrollo Social. Hay muchos funcionarios y para mí el más importante y el más eficaz fue Guillermo Moreno, no solamente porque entró como salió de la función pública con el mismo patrimonio, sino que además garantizó que la canasta básica llegara al acceso de todos los argentinos, algo que hoy este gobierno no está garantizando, con sobreprecio de más del 150% de los productos de la canasta básica. Ahora, ¿qué